Paz de Cristo, iglesia. Son muy amables, pueden tomar sus asientos. Le damos gracias a Dios primeramente por esta preciosísima oportunidad que nos da de estar delante de Dios primeramente y delante de sus santos. Para mí es un privilegio de estar delante de ustedes y traer en esta tarde el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Le damos gracias también al Señor por la vida de nuestro pastor, el obispo presidente a nivel global de Fountain Ministries. Y qué gran privilegio decir que lo tenemos como pastor aquí en Fuente de Verdad, en Rancho Cucamonga, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por este hombre que Dios ha levantado, el siervo que ha puesto en Fuente de Verdad, por esas preciosas predicaciones. Yo quedé muy a la expectativa de esta serie que terminó hace 2 semanas, Cero Tonos Grises. Y nos hizo ver a jóvenes, a niños, a nosotros ya de edad, la importancia de mantener una vida agradable delante de Dios, una vida fuera de fornicación, de adulterio. Me impactó cuando les decía a los jóvenes que corrieran de la fornicación como si los estuvieran persiguiendo un hato, una manada de cerdos endemoniados. Y también para nosotros fue esa palabra. Pero también me impactó cómo cerró la serie de nuestro pastor, haciendo énfasis en la misericordia de Dios, en esa gracia. Y nos hizo entender que si usted está aquí y ha pecado como yo, tenemos esperanza. Mientras tengamos vida, podemos llegar de vuelta a la presencia de Dios y pedir perdón. Y el Señor está siempre con los brazos abiertos, esperando nuestro arrepentimiento. La semana pasada también predicó acerca de el, nosotros les decimos a nuestros amigos: mi casa es tu casa. Pero el Señor dice: no, 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 tu casa es mi casa. Porque a Dios le pertenece todo lo que en este mundo hay y en toda su plenitud. Amén. Entonces, teniendo en cuenta esas dos series, o una serie y un sermón que nuestro pastor ha predicado, vamos a seguir con ese tema, haciendo énfasis en la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, tengo la oportunidad, tenemos nosotros, después de que se hace el ciclo evangelístico, se invitan a los amigos y vienen y toman las clases, pero también tenemos un área donde le llamamos el camino a la salvación. Y en esa serie de enseñanzas a veces he tenido el privilegio de dar la primera lección, y esa primera lección se llama Abramos Nuestra Biblia. Y en esa lección yo me introduzco y hago una pregunta así como rompehielo. Y hago la pregunta, y se las podría hacer también a ustedes: ¿creen en Dios? Y la segunda pregunta sería: ¿cuál Dios? Y dando hay muchas contestaciones, muchas respuestas variadas. Y empiezan diciendo: pues el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de nuestros padres, el Dios omnipotente. Y todas esas respuestas están bien, pero yo las clasifico como atributos de ese Dios que conocemos. Una de las respuestas más correctas sería el Dios de Israel. ¿Sí? Porque todo empieza en el pueblo de Israel. Todo empieza en el llamamiento de Abraham. Y después viene Isaac y viene Jacob. La Biblia siempre hace énfasis en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel. Desafortunadamente, o en el plan divino de Dios, nosotros no conocíamos a ese Dios. Ese Dios solamente se manifestaba en el pueblo de Israel. Los grandes sabios de Israel iban tomando nota
de sus manifestaciones, de sus milagros, de sus preceptos, de sus ordenanzas, de sus mandamientos. Y la manifestación solamente, y la salvación solamente era para el pueblo de Israel. Gracias a Dios que ahora lo conocemos a ese Dios y nos adhirió a ese. Dice que nosotros, como ramas de olivo silvestre, fuimos añadidas a la rama del olivo original, que es Israel. Y sigue, ¿no? Entonces quedamos, y he hablado de que solamente son atributos de Dios, pero son grandes atributos. Y durante la vida o la historia de Israel, todos los atributos no estaban funcionando en la vida de Israel. Cuando había justicia, no había paz. Cuando había juicio, no había amor. Esos atributos estaban escondidos en la persona de Jesucristo. Por eso en esta tarde he intitulado este pequeño mensaje, o grande mensaje para los que hemos creído, dos grandes atributos de Dios. Sabemos que tiene muchos atributos más, ¿verdad? Y uno de los grandes atributos de Dios es su misericordia. El pueblo de Israel clamaba por misericordia. ¿Dónde está tu misericordia? La misericordia estaba escondida, estaba atrapada. La Biblia también la se puede clasificar, nunca dividir. Muchas veces cometemos ese error de decir que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la Biblia no se divide, porque sabemos que dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, más bien se clasifica la Biblia en dos grandes partes. Pero también yo la puedo clasificar en cuatro partes para que la podamos entender un poquito más. Y del libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, que es el Antiguo Testamento, la podemos clasificar como la preparación. ¿Qué se estaba preparando en el Antiguo Testamento? Todo habla acerca de la venida de Cristo, del Mesías de Israel. Entonces es su preparación. Los profetas, los salmos, hablan acerca de la venida de ese Mesías. Y más tarde, en otra parte de la clasificación, podemos ver la manifestación. Se manifestó esa preparación que es el Mesías. Allá en Lucas 24:44, estando Jesús allá después de resucitado, está con sus discípulos y les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito en el libro de Moisés, en la de los profetas y los salmos. Era necesario que se cumpliese todo, porque la Biblia solamente habla de la manifestación del Mesías. El libro de Hechos lo podemos poner como un guión, donde surge la iglesia, donde nace la iglesia, y un acontecimiento muy especial que es el llamado de Pablo, el apóstol a los gentiles. Sí, nace la iglesia, se hace el llamado, y viene Pablo y empieza a escribir sus epístolas al mundo, a los gentiles, a los de Éfeso, a los de Gálatas, a los efesios. Y le empieza a escribir, y entonces lo podemos clasificar como la explicación del Antiguo Testamento a la nueva era de la iglesia. Apocalipsis, lo podemos poner también como la consumación de todos los tiempos. Se termina esta era de la humanidad
en el libro de Apocalipsis. Entonces estamos en la preparación, estuvimos en la preparación, vimos su manifestación, Pablo nos da la explicación y esperamos nuestra redención o consumación de estos tiempos. Amén. ¿Cuántos le dan la honra y la gloria al Señor? Porque el Señor nos explica claramente para que no nos extraviemos en el camino, conociendo verdaderamente sus mandamientos. Y como les decía, los profetas anunciaban la venida del Mesías. David también funge como profeta. Y en sus salmos, en uno de sus tantos salmos que escribió, nos deja una profecía formidable, que cambiaría el curso de los tiempos, no tan solo de Israel, sino del mundo. Y allá en el Salmo 85:5, David escribe: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se devuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien a nuestra tierra, dará su fruto, la justicia irá delante de él y sus pasos pondrá por camino. ¡Qué hermosa profecía! ¿Qué momento estaría pasando David para escribir este salmo? ¿Qué habría en su corazón? ¿Cuánto dolor? Como que le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estarás enojado con nosotros? ¿Hasta cuándo se extenderá tu misericordia? Y para entender un poquito esta profecía en forma de salmo de David, vamos a ver qué pasó. Vamos a ir un poquito, como dice nuestro pastor, moviendo la cámara un poquito atrás. ¿Qué fue lo que sucedió? Y allá en Primera de Samuel, en el capítulo 4, en el verso del 1 al 4, dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Efec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla al campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros el arca de Silo, el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué era el arca? Ustedes seguramente lo saben porque han estudiado las escrituras y las han repasado del principio al fin. Pero veamos qué es verdaderamente el arca de Jehová, un poquito, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de las Crónicas, así como en el libro de Éxodo, habla de esta arca, de este pacto de Dios con su pueblo Israel. Y le dice a Moisés en Éxodo 25 del 10 al 22:
Y harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y cubrirás de oro dentro, de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado de ella. Harás unas varas de madera de acacia, los cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos y los lados del arca para llevar el arca con ellos. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues que un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubrirán con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno del frente del otro, mirando al propiciatorio y los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y ahí me declararé a ti y hablaré contigo desde el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ese es el arca de Jehová. Da perfectamente las instrucciones a Moisés cómo se debería de hacer. Más adelante dice que el arca solamente podría ser cargado en los hombros de los sacerdotes. Pero es interesante que esta parte del arca, que habla que hay un propiciatorio, es donde el sacerdote cada año venía y rociaba la sangre de los machos cabríos, de los holocaustos que se ofrecían a Jehová. Pero interesantemente, este propiciatorio también se le llama el descanso o la tapa de la misericordia, donde se sienta la misericordia de Jehová. Volvamos a mover la cámara un poquito hacia la batalla que está librando Israel con este pueblo llamado los filisteos. Se hace fuerte la batalla. A alguien se le ocurre, como leímos, y dice: traigamos el arca de Jehová, traigamos la misma presencia de Jehová, a ver si Él nos puede ayudar en esta batalla. Y los hijos del profeta Elí la llevan, pero leímos que la batalla se arrecia y el pueblo de Israel es vencido. Se traspasa el arca, se la llevan los filisteos. Viene un mensajero al lugar donde Elí estaba y le explica que el arca había sido robada. Una nuera de Elí se sorprende y dice y exclama: hoy la gloria de Jehová ha sido traspuesta, ha sido robada. La mantienen los filisteos por un poco de tiempo, pero Jehová sabía de su pueblo, sabía que un pueblo le alababa y le bendecía y le adoraba como ningún otro pueblo, así como ustedes y yo. La alabanza del pueblo de Israel no la tiene ninguno. Y está el arca de Jehová por un tiempo en el pueblo de los filisteos, y Dios hiere a ese pueblo. Hay muchas plagas, enfermedades, tumores.
Entonces alguien por ahí pregunta a sus sacerdotes, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con esta presencia? Aconsejan que la devuelvan a Israel. Y sí, lo hacen. El pueblo de los filisteos construye un carro nuevo, tirado por bueyes, y la regresan al pueblo de Israel. Cuando los israelitas la miran, la toman, la traen a la casa de un sacerdote llamado Abinadab, y ahí pertenece el arca. Pasa el tiempo, estaba como rey el rey Saúl. El rey Saúl, como mucha gente, no le importa, no le interesa la presencia de Jehová. No le interesa esa presencia del Dios de Israel. El que busca realmente la presencia de Dios, no importa las circunstancias. Busquemos su presencia en todo tiempo. Y el rey Saúl no le interesa. Pero David ya sabía esto del arca, de los pactos, de la presencia de Dios. Y en cuanto muere Saúl, David sube al trono. Pero David no sigue con la misma rutina de Saúl. David, siempre llegando al trono, pregunta dos cosas importantes: ¿dónde está el arca de Jehová? ¿En dónde está? ¿En dónde está la presencia de Dios? Nosotros como creyentes no podemos vivir sin la presencia de Dios en ningún momento. Sea que usted sea rey, o sea que usted sea sacerdote, pero en esta tarde le quiero decir que usted es rey y sacerdote, porque Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Si le van a dar ese aplauso, déselo al Señor con todo su corazón. ¿Dónde está el arca? Y empieza a preguntar. Y hace otra cosa importante también: mueve la capital de Israel, que se encontraba en Hebrón, y la mueve a Jerusalén, para que el pueblo adorara, para que el pueblo sintiera la presencia de Dios una vez más. Pero el arca no está. Pregunta, ¿dónde está? Está en casa de Abinadab. Y dijo, vamos a traer el arca de Jehová y traerla a Jerusalén. Llegaron, se preparó con los mejores hombres, con los mejores cantores, y dice la escritura que más de 30 mil hombres con salterios, arpas, sonidos, iban a traer el arca de Jehová nuevamente a Jerusalén. Pero pasa algo tremendo. Cuando suben el arca en un carro nuevo, tirado por bueyes de vuelta, otra vez como la primera vez, Abinadab tenía dos hijos y uno de ellos se llama Uza. Iban cruzando por el valle, en un valle de trigo, y el trigo en esos tiempos se desprendía fácil del grano. Entonces, entre el grano y el zacate, digamos, del trigo, la carreta se estremece y Uza, sin pensarlo, extiende la mano y la toca. Se les olvidó lo que se había escrito en las crónicas y en el libro de Samuel y en el Éxodo, de que todo aquel que se acercara al arca de Jehová moriría irremediablemente. Qué ironía. El nombre Uza significa poder, fuerza. Y el nombre del otro hijo de Abinadab es solemne. No es con fuerza, no es con su fuerza, no es con mi fuerza, no es por lo solemne que sean los servicios a Dios, es de que lo hagamos bajo su voluntad. De eso se agrada a Dios. Extiende la mano y muere. No te confíes, hermano, en el carro nuevo que traes, ni la casa nueva que adquiriste, como nos ha explicado nuestro pastor también.
No es tu casa, es la casa del banco. Y si la tienes pagada, acuérdate también, o acordémonos, que todo le pertenece a Dios. Y ese día que era lleno de alegría, de júbilo, el pueblo se regocija, se convierte en un día triste porque Uza murió, porque Dios lo mató. No podían seguir adelante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se prendió la ira de Jehová? No teniendo más remedio, la tienen que poner de vuelta esa arca, ese pacto, ese cofre, que también significa, en la casa de otro sacerdote llamado Obed Edom. Lo ponen ahí. David no tiene otra cosa que despedir al pueblo. Todos a sus tiendas, tristes. ¿Por qué la misericordia de Jehová no se libera? ¿Por qué no se manifiesta? Acuérdese que la misericordia de Jehová está en el propiciatorio del arca. Y se va David triste a su casa. Y en la casa empieza a reflexionar: ¿qué hicimos mal? ¿En dónde fallamos? ¿Por qué se encendió el furor de Jehová? Y pregunta a los escribas, a los que tenían, a sus colaboradores: a ver, traigan las crónicas, saquen los libros, ¿en qué fallamos? Y uno por ahí le dice: David, fallamos. El arca de Jehová no puede ser transportada en carros nuevos, ni tirada por bueyes. El arca de Jehová dice que tiene dos argollas de cada lado, y en ellas pasarán las varas, irán sobre los hombros de los sacerdotes. Yo le digo esta tarde, hermano y hermana, que la presencia de Dios tiene que ir con nosotros en todo tiempo. No solamente cuando venimos a este templo, en todo tiempo hablemos del Señor, en la vida de nuestros hijos, en nuestro trabajo, en donde nos desenvolvemos. Tenemos que dar ese testimonio de que realmente hicimos un pacto con Jehová. Nos ha tocado algunas veces, cuando se bautizan hombres y mujeres, aquí se les pregunta: ¿hasta cuándo servirás a Jehová? Y ellos contestan: toda mi vida. Es un pacto que se está haciendo, y ese pacto tiene que ir sobre nuestros hombros como los sacerdotes. Solo es figura los sacerdotes. Les vuelvo y repito: el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y sacan las crónicas y dicen: ahora sí vamos a traer el arca. Y vuelve a juntar su ejército, sus mejores hombres, sus mejores cantores, sus mejores músicos, y se trasladan a la casa de Obed-Edom. Pero antes de eso, como alguien expresó por ahí, los chismes siempre salen. Y le llegó el chisme a David y le dijo: ¿Te das cuenta, David, que la casa de Obed-Edom se está superando, está siendo prosperada? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Cuando usted abre y yo nuestras casas para recibir a nuestros amigos, estamos invitándole a la presencia de Dios. Y no tan solo vamos a ser prosperados en lo económico, porque el Señor no está interesado en nuestra economía, está interesado en nuestros corazones. Pero se van a acabar sus problemas matrimoniales, sus problemas de sus hijos. Va a haber paz en su hogar cuando usted abre su hogar y deja que la presencia de Dios llegue a su hogar. Esa es la promesa de Dios. Y David sabía: vamos por el arca. Van ahora sí los sacerdotes vestidos con efod. Y David se despoja de sus vestiduras reales y se pone un efod de lino fino, finísimo. Este efod, dice la historia, que solamente cubría, o más cubría, la parte de las espaldas. Y empieza a danzar, y ahora sí, seis pasos y un sacrificio y alabanza a Dios.
6 pasos y otro sacrificio y alabanzas a Dios. Así tenemos que caminar si somos sacerdotes de Dios. En cada paso un sacrificio, en otro paso alabanza, en otro paso agradecimiento, porque llevamos sobre los hombros la misma presencia de Dios. Y llegan por fin a la casa de David. David ya tenía preparado una sala con velos, arreglada, porque iba a llegar la presencia de Dios. Ponen el arca. Pasan algunos años, o varios años pasan, y el arca de Jehová sigue ahí cubierta y escondida entre velos en la casa o la parte donde le preparó David. No se manifiesta la misericordia de Dios. No hay paz para Israel. ¿Qué hace David? Como la primera vez, una tarde, se llega a donde está la presencia del arca y la misma presencia de Dios. Y yo creo que aquí compuso el Salmo 85. Se vuelve a despojar de sus ropas reales, se descalza, se postra ante el arca y empieza a escribir. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Si el pueblo de Israel no tenía esperanza ni la misericordia se había liberado, pues cuánto menos usted y yo, que ni conocíamos a ese rey de Israel, a ese Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Extenderás tu ira de generación en generación, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. ¿Por qué no te liberas? ¿Por qué no sales del propiciatorio? ¿Por qué nos has dejado sin paz? ¿Por qué no aplicas tu justicia a los que nos hacen mal? Y danos, Señor, tu salvación. Escucharé lo que hablare Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente está cercana la salvación a los que le temen. Sabía David que un día se iba a manifestar esa salvación. Oh, dice su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¡Aleluya! Se levanta David y no hay contestación. Yo me imagino a David todo triste. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tu misericordia no es liberada? ¿Por qué? Termina el reinado de David, sube Salomón su hijo, pero por ir tras los dioses de sus concubinas,
El reino de Israel es quebrantado en dos grandes pedazos y se divide en el reino del sur y se divide en el reino del norte. 10 tribus en el norte y 12 en el sur. Pasan aproximadamente 974 años desde que David escribió esa profecía. Murió sin ver la misericordia liberada, sin que la paz se encontrara en Israel. Pero una mañana, en la ciudad de Belén de Judea, se oye un llanto de un niño. Se oye un llanto muy especial. La verdad se ha despertado. La misericordia de Jehová se levanta, endormecida por esos años. Se levanta y dice: ese llanto, ¿por qué me atrae tanto? He oído tantos llantos de otras criaturas, pero ese llanto esta tiene algo especial. ¡Aleluya! Y se queda oyendo, el llanto ya no se escuchó. La misericordia se vuelve a sentar en la caja o en la tapa del propiciatorio. No puede salir. Está bajo velos, está bajo cortinas, está bajo en una tienda cerrada. No puede salir la misericordia. No puede ser liberada. Y pasan 12 años más. Y de camino a Jerusalén, a Nazaret, se oye otra voz que dice: ¿por qué me buscáis? ¿Qué no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Santo! Y la misericordia se para, se incorpora y ahora sí se sienta en la tapa del propiciatorio y dice esa voz. Esa voz yo la conozco. Dice: ya no se oye más la voz de aquel jovencito de 12 años. Se vuelve a sentar la misericordia de Jehová. Pasan 18 años más y se oye una voz de un hombre gallardo, estudiado, un jacam bajo las leyes de Israel, y exclama: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces la misericordia, sí, esa voz yo la conozco. Yo estuve con esa voz allá en la eternidad. Yo la conozco, es la otra parte de mí. Y busca cómo salir de aquel lugar, un hoyo, algo que hubiere de esa tienda. No puede, empieza a lamentarse la misericordia. ¿Qué hago? ¿Cómo podré ser liberada de este lugar? Pero ya está atenta, ya está lista para salir. Pasan otros años más y en una tarde se escucha una voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la misericordia dice: sí, la voz de mi amado, es la sangre de mi amado. Por fin, y sigue la sangre del Cordero hasta la cruz del Calvario. La verdad y la misericordia se encontraron. La paz y la justicia se besaron. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias porque tú solamente podías liberar a tu misericordia. Gracias.
Gracias porque ahora estamos del otro lado de la cruz. Gracias porque su misericordia lo alcanzó a usted, me alcanzó a mí. Y tú que me estás viendo por las redes sociales, si tú has experimentado la misericordia de Jehová, te invito a que te pongas de pie y no le pidas nada. Vengamos a este altar y solamente digámosle gracias. Gracias por tu misericordia, oh Señor. Gracias por ese sacrificio que liberaste cuando moriste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, oh Señor. Mira tu pueblo, Señor. Ahora ya no estás enojado con nosotros. Ahora tu misericordia ha sido liberada. Tu paz y tu justicia. Agradecele, agradecele, hermano, por su misericordia. Oh, tú que me estás mirando allá en las redes sociales, donde quiera que estés, busca un lugar y ponte de rodillas delante de tu Dios, que ese Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, a un único y verdadero Dios. Alabado y bendecido sea tu nombre, porque tu misericordia es para siempre. Cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, así se hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque grandes son tus misericordias cada día. Gloria y honra tu nombre, oh Señor. Agradézcale, hermano. Agradézcale que ahora gozamos la misericordia de ese Dios que un día no conocíamos. En el nombre de Jesús de Nazaret.